Información independiente. Opinión independiente. Nueva cárcel de alta seguridad. La que había, Repas, como se le conoce, digo había porque si bien sigue funcionando, tenía calabozos independientes para líderes criminales, o esa era la intención, la hicieron pedazo. Sí, la hicieron pedazo, era hormigón, el hormigón lo destruyeron, rompieron las mesas que habían afuera, con eso hicieron palanque para romper también los baños. Las imágenes o los videos que hemos ido conociendo, esto lo dimos a conocer en su momento de forma oportuna en Bío Bío, era sumamente claro de lo que estaba pasando al interior de la cárcel de alta seguridad. ¿Qué es lo que podría ser distinto en otra cárcel para que no la hagan pedazo? ¿Cuál sería la diferencia? A ver, todo esto porque hoy día el presidente de la República ha suspendido su viaje a la inauguración de la Olimpiada en París, ha mantenido el viaje a Emiratos Árabes, pero ha suspendido eso para llevar adelante y encabezar lo que son las medidas anunciadas en el día de hoy, que pasan algunas por el Congreso, pero otras son administrativas. Y entre esas está el anuncio de la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad, con altos estándares de seguridad para 500 reos. Bueno, aquí hay un debate que el gobierno, yo creo que lo lógico sería que ese debate lo asumiera ya previamente, o si no se va a convertir en insumo de campaña electoral, y eso es muy complicado cuando estos temas terminan siendo, digamos, tironeados por uno u otro sector, digamos, en el contexto de una campaña. Aquí hay un debate sobre el régimen carcelario, que se ha hablado hace mucho, mucho tiempo. Vale decir, piensen ustedes que en Chile hay un porcentaje de reos, que más de un 20% que están en prisión preventiva. ¿Mezclados con quién? Con reos rematados. ¿Separados? Bueno, ¿cómo pueden estar separados en nuestras cárceles? Así, por lo tanto, o son víctimas de la delincuencia directamente de los reos rematados que, digamos, lo extorsionan, lo agreden, etc. Entonces, uno dice, es lógico pensar que una persona, está bien, que probablemente va a ser condenada, pero que mientras no está condenado, comparta los mismos espacios y las mismas lógicas carcelarias, culturas carcelarias, que, o por ejemplo, un primerizo. Entonces, algunos dicen, aquí hay que establecer regímenes diferenciados para quienes son líderes de organizaciones criminales, gente peligrosa, y esos tendrán un régimen más duro, con mayor aislamiento, con imposibilidad de establecer contacto con otros reos. Bueno, yo creo que ese es un debate que viene, y que es un debate que no es fácil, porque supone también equilibrar los derechos y garantías, incluso de quienes han sido privados de libertad. Pero yo creo que hay que hacerlo ya, porque por ejemplo la cárcel de seguridad va a tener un régimen carcelario igual al resto de los recintos penitenciarios. La lógica indicaría que no, ¿no es cierto? Por algo están ahí, porque son de alta peligrosidad y porque al estar juntos podrían potenciarse organizaciones criminales si conviven líderes, digamos, de organizaciones criminales. Bueno, no estamos diciendo nada nuevo en cuanto a temas de debate. La pregunta es cómo se va a resolver este debate, que seguramente entre el mundo parlamentario, en el Ejecutivo, en el Ministerio de Justicia, lo tienen que haber estado volando ya hace un buen tiempo. Pero aquí hay un dato. Definitivamente el oficialismo, los dos grupos que representa el presidente, Frente Amplio, con Socialismo Democrático, han tomado una decisión, que es encarcelar. Sepa usted que tenemos una población penal que supera las 55.000 personas. Cerca de 60.000 están con medidas. Y bueno, ya hay un número importante, ya no lo recuerdo, sean como 40.000, otros que no son hallados, que deberían ser convocados, digamos, a audiencia. Es decir, usted comprenderá que el número es altísimo. ¿Y por qué menciono esto? Porque aquí solo hemos hablado de las cárceles, que es un desastre. Pero también es un desastre combinado por el mal ejercicio de una institución que está a cargo, que es la policía carcelaria en Chile, que es Gendarmería. Y que todos sabemos que adentro de las cárceles, si usted quiere comer, pan con palta, tiene un precio. Si usted quiere tener X condiciones, tiene otro precio. Y esta es la realidad también. Esta es la realidad también de nuestro sistema carcelario chileno. Entonces, cuando se toma la decisión de seguir haciendo cárceles sin hacer una ingeniería mayor en Gendarmería de Chile, en las otras oficinas que también dependen de Gendarmería, donde, por ejemplo, nosotros lo revelamos hace una semana atrás, como un delincuente, una persona que había sido condenada, que tenía que firmar, que estaba con una medida excepcional de los tribunales, le pagaba
a un pseudo indigente que iba a firmar por él y a nadie le pareció extraño. Una persona de 22 años que debía ir a firmar, lo representaba en la firma o lo se hacía pasar por él, un hombre que tenía más de 55. Entonces, ¿por qué menciono esto? Parece todo esto muy enredado, pero es que es uno solo. Es no solo el proceso carcelario y de lo que debería ocurrir dentro de esas cuatro paredes, sino que es el sistema completo. Y nosotros aquí en Ibalda, auditores, tenemos un problema de sistema. ¿Te fijas? Sí, podemos seguir haciendo cárceles y tal vez alguno por ahí de nuestros auditores está pensando, ¿por qué no hacen la cárcel en el desierto? Julio César estaba antes de Radiorama con una pregunta y muchos decían, bueno, en el desierto. Porque el problema es mayor. Y porque además, digámoslo, nadie quiere tener una cárcel cerca. Pero claro, no quieren tener esto igual que los vertederos, en fin. Pero esto es mayor. Esto va más allá. ¿Están dispuestos los parlamentarios a un debate serio para una reforma al Código Procesal Penal, al Código Penal, Código Orgánico de Tribunales? Seguimos parchando, pues, con puros parches curitas, con esta... Claro, pero si se... Si no pudieron, Ibando, no pudieron controlar a los venezolanos, el de Arepas, que se supone que era la cárcel de alta seguridad, ¿qué diferencia va a haber con otra cárcel? Bueno, porque quizás lo primero sería que simplemente las normas que ya existen se aplicaran. Porque el problema es que seguir incrementando leyes y leyes mientras las que ya están vigentes no se aplican, o sea, con las promesas, ¿no es cierto? Ciudadano extranjero que comete un delito va a ser expulsado, en algún momento se dijo, ¿no? Que se iban a agilizar los procesos de expulsión para quienes cometieran... Sí, pero ¿cómo los expulsa si no puede ni siquiera hacer reconducción de personas que no sean bolivianas? Por eso yo digo, partamos, no le demos más la vara, digamos, por ahora cumplamos con lo que hay. Eso debería ser, pues, ese debería ser el mensaje. Y si las cárceles es para gente condenada, bueno, que la autoridad se haga respetar en las cárceles, porque si no, ¿qué es lo que queda, no? Yo insisto, seguir con esta inflación de leyes, algunas son necesarias, ley de inteligencia, etcétera, etcétera, pero esta inflación de leyes, leyes, mientras que las se han aprobado todavía, ni siquiera son capaces de ser cumplidas. ¿Sabes lo que pasa? Es que todos estos discursos, incluyendo también los candidatos, de los que quieren llegar a la moneda y que aprovechan también este cuarto de hora, porque lo hemos dicho acá, lo dijimos creo que fue el lunes, a raíz de lo último que había sucedido en Quilicura, después se suma lo de Lampa el día martes, este no es un problema de esta administración. Sí, ayudó cuando eran oposición, claramente, los proyectos se frenaron, ok, sí, lo hemos dicho, pero esto es un problema de todo. Acuérdense que se terminaba la puerta giratoria el año 2009, que en ese entonces la segunda vuelta era en enero del 2010, ¿se acuerdan? Entonces, esto viene desde hace rato, pero nadie le pone el cascabel al gato al final. Mira, yo lo único que espero, y con esto quiero terminar, que la nueva cárcel no la construyan, que no pase lo mismo que ha ocurrido con Codelco, que lleva no sé cuánto, 6 años, y todavía no puede Codelco, imagínese, terminar su remodelación de su edificio corporativo. Su edificio corporativo, no estamos hablando de una nueva mina. Esperemos que no pase eso y que venga el próximo gobierno y que todavía no esté todo en pañales estos anuncios de cárcel. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.